Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy felices. Para los que no me conocen, yo soy Meli y el día de hoy les voy a traer un tour por mi escritorio. Así que espero que les guste este video y pues vamos a empezar. Bueno, en este repiso lo que tengo son muchas pinturas acrílicas. No tengo muchas, pero tengo como los colores básicos. Y pues tengo aquí un monito pintor que está muy ternurita. Y luego tengo como mis herramientas para pintar, que son pinceles y algunos cepillos de dientes para dar el efecto splash y unas barritas de silicón. Luego tengo algunos sellitos aquí, son de diferentes figuras y tamaños, y aquí está la tinta. Están muy bonitos y pues ahí está lo que tienen esa repisa. Bueno, aquí tengo el calendario del mes donde anoto lo que tengo que hacer esos días. Aunque en mi bullet journal tengo como más especificaciones. Y luego aquí tengo como un tipo set donde ahí encuentro clips, tachuelas y como sujetadores. Y pues también tengo una engrapadora. Y tengo pues un pandita de decoración y unas pinzitas. Bueno, en este organizador morado lo que tengo son gomas y un sujetador más grande que los otros. Y luego aquí tengo los gises, pero no me cupieron todos, así que están aquí. Y luego aquí hay grapas y aquí tengo algunos sacapuntas. Y pues esto es lo que hay en las repisas. Bueno, lo que tengo aquí es como varios post-its y algunas cintas. Aquí tengo mi colección de washi tapes. El organizador lo hice con una caja de galletas. Y aquí hay dispensadores de cintas y un dinosaurio. Bueno, aquí tengo los otros post-its que vienen ya como sueltos en el paquetito. Y del otro lado tengo algunos stickers de memes, de películas, hay muchos. Y pues bueno, aquí tengo mi laptop donde hago las investigaciones y hago algunas tareas. De este lado, es como al lado del escritorio, tengo un pizarrón donde hago anotaciones o pego cosas y tengo mi pistola de silicón. Y bueno, ahora vamos con la parte de los plumones. En este organizador tengo estos plumones que son de doble punta, que es punta delgada, es como punta bala y punta cónica. Y tengo varios plumones permanentes de diferentes marcas y es lo que tengo en este organizador. Y bueno, lo que tengo en este organizador son los plumones que tengo de punta pincel. Son poquitos, pero con esos estoy conformada por el momento. Y tengo estos que se parecen a los Crayola. Y pues unos que son de punta bala, que son triangulares. Y un plumón borrable. Eso es lo que tengo en este organizador. Bueno, lo que tengo en este organizador son los Crayola y son unos Bics y este que no sé qué marca es y es. Bueno, en este organizador tengo estos Muppet que me gustan mucho sus colores y tengo estos plumoncitos, algunos son de Crayola y otros los compré en la Aurrera. Y bueno, los organizadores son de cajas de leche o de cajas de jugo. Y aquí tengo los plumones Super Tips o los Crayola lavables. Aquí tengo lo que son colores fríos y aquí algunos colores neutros y cálidos. Los organizadores son de salsas de tomate. Y bueno, en este de Play-Doh están los plumones que usé para el video de apuntes bonitos con plumones baratos. Si no han visto el video, vayan a verlos, se los dejo en la descripción y aquí arriba. Y estos plumones son, creo que son muy conocidos, veo que varios lo conocen y son de punta bala y son parecidos a los Estabilo. Y bueno, aquí tengo marcatextos, tengo distintas marcas y pues solo tengo un Estabilo Boss, yo tenía otro pero no sé dónde quedó.
Y bueno, tengo unos repuestos para cuando se me acabe. Y aquí tengo una familia pequeña de marcatextos y unos marcatextos pastel de paletita. En este organizador tengo como todas las plumas de colores. Hay plateadas, moradas, doradas, de colores azules. Y en este están como mis herramientas básicas, plumas de gel de distintos, pues, puntas, corrector, plumones negros, plumones para el pizarrón y otras cosas. Aquí atrás tengo unas plumas de gel que pues, son estas. Y aquí tengo mis tijeras, aquí mi pegamento en barra y pegamento líquido. Y eso es lo que tengo en esta parte. Una cosa que quiero decirles es que mi escritorio es más viejo que yo. Existe desde hace mucho tiempo, pero bueno. Y bueno, vamos con esta parte. En esta parte encontramos algunos sketchbooks, carpetas, folders donde tengo como he avanzado en el lettering, o algunos libros de colorear y cuentos, porque cuando viene mi primita me los pide y pues los tengo que tener a la mano. Tengo algunos cuadernos y pues también tengo sus nombres cuando he puesto historias de que pongan su nombre y pues aquí los voy poniendo. Y en este folder es donde guardo los apuntes que he hecho. Pero creo que algo que también es parte de mi escritorio son los michis. ¡Holi! No, no se crean. Este es un cajón secreto. Está aquí en mi camita. Y bueno, pues está aquí. Solo que tengo un cochinero ahí. No está tan organizado, pero pues bueno. Bueno, de este lado tengo algunas hojas de colores que me sobran de los apuntes, hojas que puedo reutilizar, hojas de libreta, algunas hojas para practicar lettering, hojas de máquina y hojas de color. Aquí tengo algunas de las washi tapes que imprimí y estas hojas que pueden servir como hojas decorativas. Y pues bueno, esta es una washi tape rara, pero ahí está y está muy chida. Y tengo esas etiquetas para ponerle como rayan los plumones. Aquí tengo pues, más hojas y pues tarjetas para escribir. Aquí tengo mi bullet journal y algunas cartucheras. Y eso es lo que tengo en este cajón. Y bueno, algunas cosas me faltan por acomodar, como los colores, las acuarelas, pero aún no hay un lugar donde ponerlas. Y pues bueno, este fue todo el tour por mi escritorio, espero que les haya gustado mucho. Si es así, denle muchos likes, no olviden suscribirse a este canal y seguirme en mis redes sociales. Adiós.